Bueno chicos, vamos con las últimas novedades sobre el presente y el futuro de un Leo Messi que a la hora de hacer este vídeo sigue con la sanción que le ha impuesto el club de 2 semanas de no poder entrenar, no poder jugar. Contra el Troyes ya no lo hizo, ni tampoco cobrar su salario. Esto hizo que se rumoreara mucho sobre su futuro y ha llegado a un punto en el que Leo Messi, según afirma el diario Sport, habría cambiado de opinión o habría abierto una nueva puerta en lo que se refiere a su futuro futbolístico de cara a la próxima temporada. Mientras el diario The Times, lo comentemos en un vídeo ayer, apunta a que el PSG le habría abierto las puertas a continuar en el club de cara a la próxima temporada, en las últimas horas ha sido el diario Sport de Barcelona el que ha informado diferente respecto al medio británico. En Sport ven a Messi más fuera que dentro del club del Paris Saint-Germain y estaría abierto a otras opciones de futuro como son las del Barcelona. Pero es que ojo, aquí viene lo más sorprendente de todo. Desde Sport aseguran que es bastante complicado que Messi regrese al Barcelona por el fair play financiero. Es más un sueño que una realidad, así lo aseguran. Y por otra parte, Leo Messi estaría meditando de probar suerte en un nuevo desafío, el de la Liga de Arabia Saudí. Pero ojo, que no estaría dispuesto a ir solo. Y es que según asegura dicho rotativo, querría ir acompañado de 2 de sus excompañeros en el FC Barcelona y 2 grandes amigos del argentino. Se tratarían de 2 internacionales por España como son Jordi Alba y Sergio Busquets. Así lo habría comentado el propio Messi en su última visita al país Arabia Saudí, precisamente en el viaje que ha provocado su sanción en el Paris Saint-Germain. Una opción que tanto al mediocentro como al lateral azulgrana verían con buenos ojos. En el Camp Nou, por otra parte, no ha habido ninguna reunión entre Leo Messi y el presidente Joan Laporta. Y mientras tanto, y en lo que se refiere a la sanción que ha recibido Messi del Paris Saint-Germain, hay una noticia de última hora y han sido las sorprendentes declaraciones de uno de los amigos de Messi en su etapa en el Barcelona y que ha querido salir en defensa del argentino. Hablamos del chileno Arturo Vidal, que ha comentado lo siguiente respecto a los insultos que ha recibido Messi en los últimos días y dice: la verdad es que la gente está cada día más loca, no pueden insultar al mejor del mundo. Messi ha estado en casi todos los partidos, nunca se lesiona, la mayoría de los goles los ha hecho él con Mbappé, la mayoría de los pases son suyos. Es una locura lo que le está pasando. Jugadores como Messi o Neymar marcan la historia. Es una locura lo de París. Leo siempre está presente en los partidos, siempre alegre, gane o pierda, tratando de ayudar al equipo. No lo entiendo. Le deseo mucha suerte y mucha fuerza. Él es muy fuerte de cabeza. Espero que tome su mejor decisión a final de temporada. Así lo comentó Arturo Vidal.